Bueno, Diego, final de otro torneo de las estrellas, que realmente, por lo que vi, es de las estrellas. Sí. Todos muchachos que marcaron un camino acá en el fútbol de la liga. Qué lindo es verlos juntarse, qué lindo es verlos jugar, y más lindo todavía que vos te encargues de organizarlo y de generarle un lugar, un espacio para estos muchachos. Sí, ni hablar. La verdad que somos dos. Esteban, el que realmente lo inició a esto. Esta es la 7ª edición. Y bueno, una linda final. Duchini y dos equipos que se merecían llegar a la final. Tanto como Duchini como Rivera, el torneo pasado habían estado entre los cuatro mejores. Y bueno, y ahora se le dio la final. Un lindo partido aparte. Bien, una final que fue linda. Después una semifinal que quiere la jugar. La semifinal la jugó Rivera. Perdona, me expresé mal. Tercer y cuarto puesto. Tercer y cuarto puesto era Empalme Central Constitución, ganó Empalme Central 2-0. Bien, y hoy fue la final, pero ¿cuántos equipos participaron en este torneo de las estrellas? En total eran 10 equipos. ¿Se va manteniendo el número, se va incrementando? No, siempre la mayoría son la misma cantidad de equipos. Somos 10 equipos, está la gente de Arroyo con Unión ASAC, de acá de Villa de Empalme tenés Empalme Central, de acá de Villa, bueno, Talleres, Rivera, Constitución, Duchini. No me quiero olvidar de nadie. Cosmo, mirá. También participó. No sé si me estoy olvidando de alguno, pero no, ahí está. Eso éramos los 10 equipos. Bien, llegó el momento de premiación al final del torneo. Lo vimos, lo estamos viendo en las imágenes. ¿Quiénes fueron premiados? Bueno, el campeón fue Rivera del Paraná, el subcampeón Duchini, tercero Empalme Central y cuarto Constitución. La valla menos vencida fue Fabricio Peretti, de Talleres. El goleador del campeonato fue Paulito Salina, de Duchini. Y el jugador de torneo fue elegido Polito del Elce, de Duchini también. Bien, Diego, ¿el balance de este último torneo de las estrellas? Bueno, positivo, con error y acierto, con desconformidad y conformidad, como todo, pero bueno, agradecer a la gente de Rivera por el espacio, la cancha siempre en condiciones, marcada, el césped cortado, a la terna arbitral, que siempre la gente son gente que está en actividad, como el Dani González, el Dani Torres, Brian Roldán. Los chicos que siempre vinieron rotando son gente que están en la liga dirigiendo finales o semifinales, digamos. Apostamos a algo bien, bien hecho. Bien, ¿la octava? A fines de enero, si Dios quiere. Venimos ahora ya el año que viene. También pienso que vamos a tener la misma cantidad de equipos. Por ahí en receso, que no hay fútbol ni nada, se suma algún equipo siempre. Se puede llegar a sumar algún equipo. ¿Riveras o habrá otro escenario? Porque venís cambiando. Pavón, Atlético Empalme. Pavón no se dio por el tema del clima, le arruinó mucho la cancha a Rubén y me pidió un favor de pararla. La realidad era hacerla en Pavón porque siempre se hizo en Pavón. Pero Rubén me había avisado con tiempo, bueno, y después me arrimé a la comisión acá de Rivera. La verdad que de Javier, Pedro, todos los chicos, la cantina, la verdad que siempre bien, con precio accesible. Baño en condiciones, no lo podemos. Y está más cerca para el pueblo, digamos. Siempre, la verdad que siempre vino, concurrió mucha gente. Eso fue bueno.